about the plans we made for two. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned down. You forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine. I don't expect you to care. I know I've said it before, but all of our bridges burned down. I wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm paralyzed. Still stuck in that time when we called it. Señoras y señores, aquí estamos en Río Cuarto, Córdoba, para hacer unos nuevos recorridos y videoblogs, y en este momento para hacer el house tour, que vamos a arrancar desde aquí, desde la puerta donde ingresamos, y tenemos todo lo que es la cocina comedor, que se ve un poco chico porque estamos con la cámara angular, pero es un poco más ancho de lo que parece. Ahí tenemos el tele, el silloncito, ahí la ventana donde está entrando bastante sol estos días de invierno que es necesario. Bueno, la mesa, que es bastante, bastante espaciosa, que ya tengo las compus donde estoy streameando y laburando estos días. Y para allá tenemos ahí en esa puerta el ñoba, cocina y la pieza. Venimos para la cocinita, también tenemos acá el lavarropa y todo para lavar. Ahí arriba el micro, extractor, cocinita, ahí un pollo que me comí anoche, cositas de la alacena. Después por acá, yerba y esas cosas, unos cereales ahí que fui comprando, bueno, las cositas y los platos, vasitos, demás, heladera, ahí arriba ya hay cositas, por acá otras cosas más, me falta todavía comprar algo, pero bueno, ya me voy a ir instalando. Este es el tercer día, barra segundo que estoy, porque el primero llegué medio tardongo, y acá tenemos la pieza, tenemos acá la cares, acá todavía no puse nada, la verdad, no, las toallas, esas cosas que todavía no usé nada de esto. Bueno, la cama obviamente ya usada, y por ahí tenemos una ventanita, bueno, acá ropa que ya lavé el otro día cuando llegué, y afuera la verdad que no se ve nada, la verdad que la vista es bastante fea, porque es el centro de la manzana, unas casitas bajas, no hay nada interesante. Y nos vamos por acá a la parte del ñoba, que está lindo la verdad, me gusta. Tenemos el facha, y después tenemos lo que es bacha, piletita, inodoro, bidé, bueno, acá la toalla, obviamente que usé ayer, y sacamos esto. Tenemos la duchita, ahí los dispensers de jabón y acondicionador, y también una ventanita ahí que no se ve nada más que también un poco. Bueno, está sucio el vidrio, pero se ve un poco afuera, tampoco hay mucho, la verdad, por aquí. Así que bueno, vamos ya terminando con este house tour. Creo que no me quedó nada, obviamente, no hay balcón, no hay nada extra. Así que nada más, cerramos acá este primer video cortito con algunas imágenes de Río Cuarto y con este house tour. Estoy matado porque hoy me levanté con un poco de dolor de cabeza, no sé por qué. Así que bueno, me clavé una preparación, hice unos videos que tenía que hacer para desarrollando. Ahora me voy a dar una vuelta, voy a comprar frutas y verduras que me faltan y algo más, a lo mejor algo de ropa. Y después ya empezaré a dar vueltas y hacer más cosas. Abrazo grande, que anden muy bien y nos vemos en los próximos videos, que vienen varios. Y después voy a ir unas semanitas por acá y después a otra ciudad que todavía no lo tengo bien decidido, aunque ya hay dos o tres candidatas. Abrazo grande y hasta la próxima.